El clásico es crema. Universitario venció 1-0 a Alianza Lima por el torneo Apertura 2024. Empezamos con una nueva edición del canal con toda la información respecto al clásico del fútbol peruano. Arrancamos aquí en Gol Viral. Universitario le ganó a Alianza Lima en el Estadio Nacional por la Liga 1, te apuesto. Andy Polo marcó el gol crema. Un clásico para recordar. Alianza Lima recibió a Universitario este sábado en el marco del clásico por la fecha 3 del torneo Apertura 2024 de la Liga 1, te apuesto. El partido de Alianza Lima contra Universitario de Deportes se llevó a cabo en el Estadio Nacional y tuvo como ganadores a los cremas, que se impusieron nuevamente a los íntimos en condición de visitante tras la final jugada en la temporada pasada en el Alejandro Villanueva. En Alianza aplicaron una presión alta, lo que hizo que los hombres de Fabián Bustos no tengan mucho la pelota en los primeros minutos. Sin embargo, la U fue la que se puso por delante en el marcador. La acción de gol se dio a los 17. Jairo Concha tuvo la pelota por el sector derecho y habilitó rápidamente a Edison el Orejas Flores. Es así que el exdelantero del Monarcas Morelia asistió a Andy Polo, quien pateó con zurda y puso en silencio el Nacional. Pese a la ventaja, los blanquizules salieron con todo en la búsqueda de la igualdad. Casi la consiguen con un tiro libre a favor que cobró Sebastián Rodríguez. Este remató y el balón dio en el palo derecho del arco crema. Ya en la segunda mitad, el portero Sebastián Britos tuvo una par de buenas reacciones a tiros de Cecilio Waterman y a los 66 fue expulsado Giovanni Ramos con roja directa debido a una dura patada a Horacio Calcaterra, quien ya se encontraba en el piso. Es más, a los 89 también se fue a las duchas el guardameta aliancista Franco Sarabia por cortar una gran oportunidad de José "El Tunche" Rivera. Las emociones estuvieron a 1000 por hora por un gol de Hernán Barcos en el 90+3. En la victoria celebraban por empatar con 2 jugadores menos, pero la acción fue revisada en el VAR y se anuló el tanto por fuera de juego del Pirata. Con la victoria, Universitario se pone en la cima de lo que va de la Apertura con 9 puntos y en la próxima jornada recibe a Melgar en el Monumental. Por su parte, los íntimos de Alianza Lima se quedan en 6 unidades y ahora tienen que visitar a Unión Comercio en Tarapoto. Ahora escuchemos un poco de un emocionante relato sobre el triunfo de Universitario. En el partido pasado, cuando Grau enfrenta a Universitario de Deportes, cuando el señor Aro dice, a ver, ¿qué es lo que dice? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que no? ¡Chao! ¿Se va? ¿Se va? No. No, no se va. No se va. No le sacó una amarilla. Nada. Quedó una amarilla. El partido pasado en la U, a Guarderas también, no le mostraron una tarjeta amarilla, que merecía ser tarjeta roja al final, ¿no? Y ni chicha ni limonada. Sí, aquí lo tiene cual. El cuadro Universitario. Riveros va jugando ahora con Corso. Intenta la presión el equipo Universitario. Pase largo para la derecha. Polo iba. El balón se va hacia un costadito. Hay lateral que favorece a Universitario de Deportes. Intentaba el rechazo Freites. No le pega bien a la pelota. 16 minutos y medio. 0-0 está el marcador. El clásico lo disfrutas aquí en los 103.9 de la frecuencia modulada de Radio Nacional, donde nadie más llega. Y Universitario de Deportes por ahí que puede provocar constantemente a Regui, que ya quedó condicionado para el clásico. Se va el equipo de Fabián Bustos. Hay que atacar la cuadra Universitaria, la tiene Canchita. Canchita va dejando atrás para Di Benedetto. Más atrás aparece el jugador Rivero. Abre por la derecha ahora para Corso. Corso domina. La pisa Corso, el capitán de Universitario. Sigue Corso. El largo pase por el sector derecho. No salió la pelota. Va la U. Ahora Oreja. Entrega para Polo en el área. Polo en el área. Polo en el área. Polo en el área. ¡Remata! ¡Golazo! ¡Espectacular! Abrir el marcador y enmudecer el Estadio Nacional. Golazo de Polo, gol de Universitario. La visita se pone adelante 1-0. Andy Polo. Triangulación por parte de Universitario de Deportes. Primero, el pase de Corso, la tranquilidad de Jairo Concha para recepcionar la pelota, hacer una pausa necesaria, asociarse con el Oreja Flores, y Flores lo conoce a Polo, se formó con el futbolista de Universitario de Deportes, lo ve pasar, lo habilita, y Polo en esta ocasión pensó como 9, como lo formaron, pensó en el arco rival, no en buscar al compañero, no en el centro hacia atrás,
sino que de zurda termina rematando y convierte el primero en el clásico de lo clásico del fútbol peruano. Lo gana Universitario 1-0, Jaime. En la final en Matute, el 2023, por ese lado, llegó el gol de Oreja Flores ante un servicio de Andy Polo. Hoy, en ese mismo sector, es al revés. Y entrega Flores y define Polo. Y cada vez que Polo pisa el área rival, siempre el centro es hacia atrás, siempre para buscar al compañero. Él pensó como 9, pensó en el arco rival y de zurda termina convirtiendo el primero. Y una mención para Aldo Corzo, porque tiene esa libertad para buscar a Jairo Concha. Y Jairo Concha le dio esa pausita necesaria y termina apareciendo de interior por derecha. Christopher González es el interior por izquierda. Lo está ganando Universitario en un partido que lo emparejó muy rápido cuando parecía que Alianza estaba mejor. Reacciones en la banca de Universitario de Alianza Lima. Jaime Valderrama. Y lamentablemente cayeron algunas cosas justamente al campo de juego. Lanzaron, me parece, una botella, es una bolsa, y salió la Policía Nacional a arreglar la situación. Y también el problema es que la zona va para Occidente, cerca de la banca de Alianza. Están buscando a las personas que han lanzado los objetos justamente para poder detenerlas, porque lamentablemente están dando estos hechos tras el gol de Universitario y Polo. Obviamente felicidad en la banca de la U, pero como digo, lamentablemente se dan estos hechos que repudiamos totalmente. Bueno, tarjeta amarilla para Jairo Concha. Le muestra la tarjeta amarilla para Concha. Parece que el recibimiento que tuvo en el Estadio Nacional lo está distrayendo. Amarilla para Concha. Fue fuerte infracción en perjuicio. Ahora Barcos, va la U, interviene Flores. Flores está cansado, efectivamente. Celi espera su oportunidad. En cualquier momento entra Yuriel Celi en Universitario. Somos Radio Nacional en los 103.9 de la frecuencia modulada. Alianza va con todo. Sanelato se esforzaba. Cabanilla no le puede pegar al esférico. Ataca Alianza, el centro. ¡Gol! Hernán Barcos, el líder, la pone adentro. El festejo del Nacional. Alianza empata el clásico 1-1. Hernán Barcos. La pelota le queda a Gabriel Costa, saca el centro en primera y aparece Hernán Barcos para convertir el empate. El empate, Hernán Barcos, pero están revisando las imágenes en el VAR. Hay posición adelantada de Hernán Barcos y ya le avisaron a la banca de Universitario de Deportes y claramente ya hay chequeo de gol. Es decir, el VAR ya está revisando la jugada del gol de Hernán Barcos. Yo te digo, para mí hay posición adelantada del delantero de Alianza Lima. Vamos a esperar cuál es la determinación del señor Diego Haro con 9. Alianza acaba de anotar el tanto. El señor dice posición adelantada. Anulado. Anulado el gol de Alianza. Anulan el gol de Alianza. Sí, estaba adelantado Hernán Barcos. Está adelantado Hernán Barcos. Terminan anulando el gol de Alianza Lima, lo que fue una locura en el Estadio Nacional. Pero bien el juez de línea, porque sí, está adelantado Hernán Barcos, claramente, ¿no, Jaime? Sí, está. Alianza Lima, atención, que está ganando la U por 1-0. Somos Radio Nacional, 103.9 de la frecuencia modulada. Pita el árbitro, termina el clásico con gol de Polo. La U ha derrotado a Alianza Lima por 1-0 en el Estadio Nacional. Y el fútbol tiene estas cosas, Jaime, ya con la presencia del VAR, se van a dar situaciones así. Claramente el Estadio Nacional explotó, claramente el hincha de Alianza Lima celebraba el empate, porque con 9 Hernán Barcos había convertido el gol. ¿Qué opinas? ¿Crees que la U fue justo ganador en el clásico del fútbol peruano? Déjanos tus sensaciones y nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.